Vicente Ferrer lleva más de 50 años en India dedicando su vida a paliar los males endémicos de una población que ha sufrido la marginación durante generaciones. Son los Dalits, o ya también llamados intocables. Allí ha ideado un proyecto de desarrollo integral en el cual es pionero porque lo que se ha dedicado es a establecer unas bases y una infraestructura para que ellos puedan desarrollar una vida digna. Estas áreas van pues, desde lo principal, que es la educación y la sanidad, a también incluso ecología, el agua, el acceso al agua, mujer, que es una situación muy difícil la que tiene allí en India, e incluso discapacitados. Todo lo que se trata este proyecto es que, trabajando incluso con ellos, ellos ven las necesidades. Ellos trabajan junto con todo el equipo de allí para desarrollar toda esta infraestructura, apoyarse en ella y empezar a llevar una vida. Tenemos ya niños apadrinados que han llegado a estudios superiores, que están incluso también ayudando, y cada vez se nos van añadiendo más pueblos. Son ellos los que van viniendo a estos proyectos, que están perfectamente adaptados a ellos porque están hechos por ellos mismos. Nosotros aquí en España, en 1969, se creó la Fundación Vicente Ferrer para poder apoyar y dar continuidad a este proyecto, porque no va a soluciones concretas, sino que lo que necesitamos es estar trabajando siempre a su lado. Aquí en la Fundación hemos organizado este concierto aprovechando la visita de Vicente y gracias a la colaboración de dos excelentes pianistas, de Silvia Torán e Ignacio Marín Bocanegra. Excelentes como intérpretes y excelentes por su generosidad, porque se han ofrecido sin poner ninguna cortapisa. Han hecho un programa excelente para una gente muy diversa que asistió al concierto, y también nos apoyó Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, asistiendo y presidiendo este concierto.
Thank you.
Thank you.